Totalmente en vivo la conferencia de prensa aquí en Fútbol Picante, la presentación de Rafael Puente del Río como técnico de los Pumas. Pónganle bien el micro al doctor, por favor. ¿También es odontólogo como usted, profesor? Sí, señor. Ah, ok, ok, ok. Es correcto. Y como Hugo, ¿no? Ok. Y como Hugo. No iría con ninguno de los tres, no ejercen desde hace 50 años. Bienvenidos a todos y es una bienvenida oficial que me toca a mí hacer con la llegada de Rafael, aunque pues se imaginan que nosotros ya platicamos un rato largo. Principio estoy muy ilusionado de que con la llegada de Rafael podamos revertir lo que nos sucedió en el último torneo. Se le pone a uno la piel chinita nada más de recordarlo, porque a pesar de los grandes esfuerzos que se hicieron, que el cuerpo técnico anterior, yo estuve presente de que fueron siempre muy intensos y muy profesionales, pero los resultados no nos acompañaron. Entonces la idea es que con la llegada de Rafael podamos revertir esa inercia que dejamos en el torneo anterior. Es importante que ustedes sepan que tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con 7 técnicos de diferentes particularidades y llegamos a la conclusión de que Rafael es el indicado para repito, revertir esta inercia. Pumas, a través del tiempo, le ha dado oportunidad a muchos entrenadores que eran relativamente jóvenes y que hicieron después una gran historia, ¿no? Que yo recuerde a Bora, a Mario Velarde, a Héctor Sanabria, yo mismo, ¿no? Éramos relativamente jóvenes y la gente decía que éramos inexpertos, pero la historia dice que en hubo buenas épocas, ¿no? Por ejemplo, hoy si vemos la lista de la selección nacional, es lamentable que tengamos por ahí alguno que tiene una influencia Pumas, ¿no? Pero la realidad es que no tenemos ningún representante y eso es muy triste. Hay historias que dicen que en una alineación inicial de selección nacional había 9 canteranos y 2 entre comillas ajenos en un cuadro titular. Entonces, yo particularmente tengo la ilusión de que con el trabajo podamos revertir esto, que no es tan fácil, pero yo creo y confío que con la llegada de Rafael, que es un técnico relativamente joven, pero es muy actualizado, es muy intenso, y yo creo que con el apoyo que le debemos dar, porque es parte de mi obligación, podamos entregarle buenas cuentas, sobre todo a esa gran afición Puma que siempre está atenta a todo lo que hace nuestra institución. Entonces yo le doy la bienvenida a Rafael y espero que juntos podamos ayudar a que esto cambie para bien. Buenas tardes a todos, ingeniero Miguel, muy agradecido de esta grandísima oportunidad que me brindan, asumiéndola con total responsabilidad, consciente de lo que implica el representar a uno de los equipos más importantes de nuestro país, el que tiene, lo comparto ingeniero, la mejor afición, y comprometido y garantizándoles incesante trabajo. Al final, en conjunto con la gente que me acompañe, solo podemos garantizar incesante trabajo para entregarle a la afición un poco de lo mucho que le da a este club. Gracias por su presencia y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta o inquietud que puedan tener.